para abrir el mundo, un pasaporte a la libertad. Buenas tardes, queridos graduandos, maestros, personal de la universidad y público en general. Es un honor para la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua celebrar este momento tan especial para todos, en especial para los graduandos, quienes avanzan un paso más en su crecimiento personal y profesional. Haber concluido la licenciatura en intervención educativa es un gran logro y más considerando las adversidades que se presentaron por la contingencia sanitaria. Todos ustedes lograron demostrar su capacidad para hacer frente a los problemas y los cambios y seguir luchando por sus metas. Y aquí estamos ahora celebrando los frutos del esfuerzo que ustedes, sus familiares y sus maestros mantuvieron durante este tiempo. Quiero presentar a nuestro honorable presidium que nos acompaña. La subdirectora académica de la Unidad Chihuahua, la maestra Otilia Núñez Romo. La directora de la Unidad Chihuahua, la maestra Brenilda Carrillo Flores. En representación de nuestro rector, el doctor Pedro Rubio Molina, se encuentra la doctora Esperanza Perea, directora de Desarrollo Educativo de Rectoría. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para saludar a nuestra bandera. Saludar. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el vigor, y retiembla en sus centros la tierra, al sonor del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonor rugir del cañón. Sino patria, tú sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, del cielo tu eterno recibo, con el rango de Dios se escribió. Así osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, y en su patria querida del cielo, un soldado cada hijo te dio, un soldado cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, en la selva está y el vigor, y retiembla en sus centros la tierra, al sonor rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonor rugir del cañón. ¿Firmes? Vamos a entonar ahora el himno de Chihuahua. ¿Sí se lo saben? ¿Por qué no? Ok, lo cantamos, porfa. Yeah.
Gracias, nos podemos sentar. A continuación, la directora de la Unidad Chihuahua, la maestra Brenilda Carrillo Flores, brindará un mensaje a los egresados. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran, estimados graduandos? Muy contentos y engalanados todos por recibirlos a esta ceremonia de entrega de cartas de pasante. Es un honor para mí darle la más cordial bienvenida a este tan esperado evento y anhelado sueño que seguramente todos ustedes tenían hace poco más de 4 años. Es importante ahora que reunidos de esta manera y también en un caluroso sentimiento que reciben de parte de sus familias y de sus amigos, de los seres más cercanos que también contribuyeron en su formación a través de las redes sociales. Me complace agradecer también al honorable presidium que nos acompaña, la maestra, la doctora Esperanza Pereira, la maestra Otilia Núñez Romo, a quienes ya las presentaron. También reciban un caluroso saludo, abrazo fraterno de todo el personal docente, administrativo y de apoyo que contribuyeron a su formación. Finalmente, podemos decir, o ustedes se han planteado, que han llegado a la meta. A diferencia de otras ocasiones o en otras generaciones, pues nos toca decir que esto que estamos viviendo ha sido muy diferente. Sin embargo, todos ustedes deben de estar muy contentos, sobre todo porque hemos sido sobrevivientes hasta el momento, y así esperemos sea con fe todos, permanecer unidos a la distancia. Esa colaboración que tuvimos de maestros y de ustedes con gran responsabilidad en sus familias también para poder concluir esta carrera profesional. Un doble esfuerzo, una doble creatividad, una noble entereza o doble también. Pero finalmente podemos decir que han triunfado, que han logrado el éxito hasta este momento, que seguramente en sus mentes y en su corazón estarán presentes otros retos, que poco a poco, con o sin obstáculos, irán tomándolos de la mano con firmeza, con rectitud, con responsabilidad, para alcanzar otros sueños. Y además, seguir contribuyendo a esta sociedad que requiere de profesionales de la educación que aporten e impacten en el desarrollo social, político y económico de nuestro país. Su desempeño, sus competencias allá en los espacios laborales donde ustedes tal vez se vuelvan a encontrar, serán los colegas que contribuyan y dejen huella de esta su universidad, la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Un orgullo para ella y nuestras autoridades, que siempre pendientes en un trabajo colaborativo, dan como claridad el llegar a contribuir en esa formación que día a día, en estos espacios, en estas aulas y fuera de ellas, se han formado. Es un gusto y nos engalanamos con tenerlos aquí presentes. Hace más de 1 año y medio no teníamos congregados alumnos que, aunque sean aquí nada más en presencia los graduandos, la emoción y el calor de encontrarnos siempre ha de permanecer. Agradecemos también a esos compañeros de vida, a esas familias que
los toman también como los retos que ellos van a impulsar y que exactamente en ese desempeño profesional que tendrán, seguirán contribuyendo. Enhorabuena, jóvenes. Me siento muy emocionada y muy orgullosa de ustedes. Esta es su casa. Lo recibimos siempre con los brazos abiertos en lo que nosotros tengamos que apoyarles. Y continuar sus estudios de posgrado, excelente también, porque avanzamos en esa profesionalización y seguimos contribuyendo. De ahora en adelante, siéntanse seguros, felices, responsables, comprometidos y lleven en alto el nombre de su universidad y educar para transformar. Gracias, maestra. Bueno, vamos a proceder a la entrega de las cartas de pasantes. ¿Sí? Voy a pedirles, por favor, que por estas escaleras de allá, ¿sí? les van a entregar su carta. No va a haber un saludo, no un contacto físico, ¿sí? Pues nada más una reverencia y por cuestiones de cuidados. Acosta Leiva Jacqueline. Amador Ramírez Sujei Amalia. Becerra Ortega Odalis Jacel. Campos Ochoa, Jessica Esmeralda. Domínguez Gutiérrez, Ana Gabriela. Duarte Pérez, Gabriela Lisbeth. Escárcega Domínguez, Areli Jacqueline. Escobar Morales Vianey. Espinosa Flores Paulina. García Vázquez María Fernanda. González Enríquez Taniedit. González Hernández Areli Andrea. González Lemus Juan Carlos. Juárez Hernández, Lluvia Ivette. Macías Ruiz, Sandra Daniela. Martínez Díaz, Dalia Paola. Muñoz Chavira Berenice. Ochoa Faudoa Paulina. Pillado Torres Jesús Liliana. Portillo Ávila Evelina Abigail.
Robles Rivas Aime Daniela. Rubio Silva Jennifer Denise. Salgado Ramírez Jocelyn Fernanda. Sánchez Carrillo Edith Yadira. Torres Reyes Marisol Andrea. Valenzuela Miranda Judith. Vázquez Larrea Mariana Edith. Velarde Torres Verónica. Apodaca Núñez, Diana Guadalupe. Valderas Camacho, Cintia Yuset. Versosa Márquez, Anaí. Cázares Loya Melina. Felicidades. Chávez Rodríguez Melisa René. Felicidades. Durán Contreras Guadalupe. García Aguirre, Jacqueline Lisbeth. Gardea, Laura Alicia. Gutiérrez Maldonado, Claudia. Hernández Reyes, Ana Magali. Herrera Rodríguez, Iridian Rocío. Felicidades. Juárez Molinar, Damaris Esther. Lara de Luna, María Fernanda. López Herrera, Esmeralda Noemí. Navarrete Pérez, Yasmín Alejandra. Nogal Favela, Gerardo Enrique. Olivas Hidalgo, Alan Gerardo. Ortega Estrada, Daniel Alejandra. Felicidades. Gracias. Osorio Rodríguez, Diana Alejandra. Parra López, Marisa Fernanda. Ramos Carrión, Karime Alejandra. Rivera López, Lisset. Felicidades.
Rodríguez Ruiz, Leslie Priscila. Felicidades. Romero González, Jimena. Vega Villalobos, Rocío. Felicidades. Felicidades. Zaragoza Bustillos, Esmeralda. Felicidades a todas, a todos. Y bueno, ahora vamos a hacer un reconocimiento al mejor promedio de la generación 2017-2021, ¿sí? Que es para González Enríquez Taniedit. Un aplauso. Y bueno, tenemos ahora un mensaje de su compañera Lisbeth Jacqueline García Aguirre, egresada de la línea de educación inclusiva. ¿Sí? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos sentimos honrados con la presencia de cada una de las personas que tan amablemente integran el presidio, así como de maestros, padres de familia y público en general que en forma virtual nos acompañan. Y compañeros graduados, hoy para todos nosotros es un día muy especial, pues quedará escrito el libro de nuestras vidas y su recuerdo nos acompañará por siempre. Es el final de una carrera universitaria, la culminación de 4 años de estudio, dedicación y esfuerzo, que acompañado de buenos y malos momentos, aciertos y desaciertos, así como de alegrías y tristezas. Tiempo que ha servido para hacer de cada uno de nosotros profesionistas con la capacidad suficiente para ayudar en la formación de niños, adolescentes, adultos, así como su inclusión a una sociedad cada vez más exigente. Agradezco a Dios la oportunidad de estudio en una institución como lo es la UPENESH, con un sistema educativo en el que los maestros nos enseñan el compromiso de la docencia, siendo ellos ejemplo claro de profesionalismo, vocación, empatía y sensibilidad hacia el alumno, con la atención personalizada y preocupación por la formación integral de cada uno de nosotros. Nuestro reconocimiento por darnos las herramientas necesarias y los conocimientos suficientes para lograrlo. De igual forma, quiero mencionar nuestro agradecimiento a nuestras familias. Sin su amor, sin su apoyo y comprensión, esto no hubiera sido posible. En UPENESH aprendimos lo que es el compañerismo, el trabajo en equipo, la alegría de compartir tantos y tantos momentos que los llevamos en nuestras mentes y corazones. Hoy es el día, compañeros. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Lo que hemos aprendido, por lo que nos hemos esforzado, lo hemos logrado. Es verdad que nos esperan nuevos retos, pero también nuevas oportunidades. No tengamos miedo. Demostremos que con cariño, esfuerzo, profesionalidad,
profesionalismo y dedicación, todo es posible. Felicidades a todos los graduados y mucho éxito. Somos UPENESH, educar para transformar. Muchas gracias. ¡Bravo! La doctora Esperanza Perea compartirá un mensaje de parte de nuestro rector. Muy buenas tardes a todas y a todos, directivos, docentes, personal administrativo y por supuesto estudiantes. Deseo antes que nada extender un saludo del rector doctor Pedro Rubio Molina a todos ustedes y ofrecer en su nombre una muy sentida disculpa por no estar en este momento tan significativo para todos ustedes, queridos y queridas estudiantes. Pero se le empalmaron algunas actividades el día de hoy, pero les envía por mi conducto unas palabras que más adelante daré lectura. Pero primero quisiera dirigirles unas palabras de mi persona hacia ustedes. ¿Por qué? Porque fui maestra aquí en la Universidad Pedagógica Nacional durante 27 años. Conozco la LIE, trabajé en la LIE, en las líneas de educación intercultural, educación para jóvenes y adultos, y también en sus áreas comunes y en las optativas. Entonces, pues es para mí un gusto ver a esta generación que hoy alcanza un sueño y tienen en sus manos ese documento que les dice, logré mi sueño. Quiero decirles que hoy en día, en este mundo, chicas y chicos, tan convulsionado por desastres naturales, por la globalización de la economía, por la interculturalidad de los pueblos, por la pandemia que nos está tocando vivir, por la pauperización de los salarios, la escasez de empleos, la hiperdigitalización de la enseñanza y sobre todo la incertidumbre ante la vida. Es de reconocer, aplaudir y emular los esfuerzos de todas y de todos ustedes para remontar los obstáculos, chicos y chicas. Esos obstáculos con que se enfrentaron para poder alcanzar su sueño, sacar adelante su licenciatura y convertirse en unos profesionales de la educación dispuestos a transformar el entorno social, cultural y, ¿por qué no?, también ecológico. Todo esto para mejorarlo. Quiero decirles que la educación inicial, ¿quiénes son de educación inicial? Por favor, levanten el brazo. Gracias, felicidades. Quiero decirles que la educación inicial, que durante tanto tiempo no fue reconocida como importante y necesaria en el mundo, hoy en día, con la evolución de la conciencia, nos hemos dado cuenta de su importancia para el correcto y temprano desarrollo de la inteligencia y de las habilidades y conocimientos
en la niñez y en la infancia. Ese estrato, o este segmento, mejor dicho, de la población, invisibilizado por mucho tiempo y que hoy se reivindica como un derecho y lugar prioritario en la educación temprana de niños y niñas, que permitirá su desarrollo integral y armónico desde su más tierna infancia y aún antes de nacer, ustedes lo saben. Enhorabuena por eso, queridos y queridas licenciadas y licenciados. La educación inclusiva, me imagino que son de este lado, levanten el brazo. Gracias, felicidades también. La educación inclusiva, deuda que había estado pendiente por tanto tiempo, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Hoy comenzamos a saldar esa deuda y con mucho gusto y armados con grandes competencias que favorecerán en niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos. Primero, su aceptación plena en la sociedad para el desarrollo, para un presente y para un futuro más esperanzador, más humano, más empático y solidario, sobre todo para quienes han sido excluidos de los derechos humanos fundamentales que marca nuestra Constitución Política de México, como son el derecho a la educación y al trabajo, o simplemente a los espacios de socialización, como el patio de la escuela, como la calle y como el disfrute en todos los sentidos. No me extiendo más, simplemente les digo también felicidades, felicidades maestro, licenciados en intervención educativa de inclusiva y de inicial. Disculpen este paréntesis, para ahora sí, comunicarles las palabras que me encargó les pronunciar ante ustedes el rector de la universidad. La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua forma profesionales de la educación con un alto sentido humanista en sus diferentes programas de licenciatura y de posgrado, con un enfoque educativo, social y comunitario. Nos sentimos orgullosos de formar parte de una gran institución de educación superior que atiende las necesidades pedagógicas en los múltiples y diversos espacios del amplio territorio estatal, considerando siempre los procesos más pertinentes a los contextos locales, regionales y nacionales, en la búsqueda de la calidad y la eficiencia. En sus programas educativos favorecemos la formación inicial, la capacitación y actualización con la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la promoción de actitudes y valores favorables desde un enfoque integral. Asimismo, además de lo teórico, promovemos lo técnico y o conceptual en una preocupación constante por favorecer y suscitar el desarrollo de habilidades profesionales en las y los estudiantes. En dichas habilidades nos dirigimos a fomentar la empatía como posibilidad de ponerse en el lugar de otros y ser solidario. La sociabilidad, que implica la relación adecuada con los demás en los lugares de trabajo, en los centros educativos, a fin de crear redes de contacto y multiplicar los cambios significativos para todos y todas. Con la comunicación de las propias ideas, opiniones y puntos de vista, favorecemos el saber escuchar a los demás y poner la atención total con la consideración total a los mensajes. Estos elementos favorecen el trabajo en equipo, donde se busca la sana convivencia en climas laborales saludables. Otras posibilidades importantes son
la creatividad como posibilidad de encontrar soluciones en la búsqueda de la originalidad, de las nuevas propuestas que ayudarán a solucionar los problemas, a ser una constante en cualquier espacio que requieren muchas veces de una solución directa y sencilla. No hay que olvidar la asertividad, que denota la presencia de personas seguras de sí mismas, que valoran sus ideas, que son fuertes, y tolerantes ante las complicaciones cotidianas y extraordinarias. Tampoco la responsabilidad y la perseverancia, que son bases para el éxito en la escuela, en el trabajo, en la familia, y son punto de referencia que permiten la adaptación al entorno, considerando los cambios y evitando las zonas de comodidad. A las anteriores, habrá que sumar una actitud positiva, aun y cuando las situaciones sean estresantes y complicadas. Recuerden que las personas positivas siempre serán valoradas en cualquier lugar, y más si la actitud va acompañada de la proactividad, al hacer las cosas sin necesidad de que se nos diga, y el respeto a los demás, comprendiendo sus opiniones y puntos de vista. Por último, hacer mención del espíritu de servicio que permite ayudar a los demás sin tener que recibir necesariamente algo a cambio. Todas estas habilidades blandas, como se les conoce en el ámbito profesional, complementan la formación y determinan el éxito en la vida de las personas. Muchas de ellas las han ido fortaleciendo ustedes desde sus espacios familiares, de amigos y comunitarios. Por ello, destaco que en la escuela y en los ambientes laborales se convierten en características ampliamente valoradas. Jóvenes, sigan cultivándolas, promoviéndolas, fortaleciéndolas y su acción de educar para transformar no tendrá límites. Nuestro reconocimiento para cada uno y cada una de ustedes, sus familias, sus amistades y compañeros de trabajo o de escuela, por el acompañamiento en sus vidas para el logro de sus metas personales y profesionales. Felicitaciones para el personal directivo, docente, administrativo y de apoyo de la UPNECH Chihuahua que han contribuido en su trayectoria profesional. Atentamente, el doctor Pedro Rubio Molina, rector. Gracias por esos aplausos. Y saliéndome un poquito del protocolo, quiero decirles que el día de hoy es el cumpleaños del onomástico de la ingeniera y maestra Brenilda Carrillo Flores, su directora de la Universidad Pedagógica Campus Chihuahua. Y les pido un nutrido aplauso para ella. Gracias. Felicidades, Brenny, y que estés muy feliz en compañía de toda tu familia. Gracias. La familia no solo es la sanguínea, nuestros compañeros, nuestros maestros, nuestros amigos se convierten en la familia que elegimos.
Mantengamos en nuestras mentes y en nuestros corazones esos momentos que como familia UPENECH disfrutamos y a veces sufrimos, pero que nos han convertido en lo que ahora somos. Vamos a disfrutar de alguno de esos momentos que seguramente están grabados en nuestros recuerdos y también en el siguiente video. Committed no crime and bad mistakes.
Felicidades a todos los graduados, que esta nueva etapa les traiga satisfacciones y nuevos desafíos, que les permita crecer como personas y como interventores educativos. Y recuerden que siempre hay cosas nuevas que aprender y retos nuevos que alcanzar. Enhorabuena y felicidades. A festejar.